Hola, hola, mi gente bella, preciosa, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Feliz inicio de semana, hoy es lunes, nuevo comienzo. Hace tiempo que no agarraba la cámara para bloguear. Ay, señores, ¿ya vieron el vlog el domingo pasado sobre República Dominicana? Que fuimos a pasar el Día de los Padres, fue un viaje corto, luego llegamos y encontramos que se había inundado el cuarto, la habitación donde yo grabo. El que más sufrió daños, por decirlo de esa manera, fue la alfombra. Y no que está dañada, sino que se empapaba de agua. Pero nada, ya eso pasó, se arregló el aire acondicionado. Hoy ya es el quinto o sexto día. Y hoy fue el primer día que pude entrar a esa habitación. Porque, señor, estaba tan y tan mojada que con tres abanicos, más el abanico del techo, no se secaba. Yo le dije al esposito, vamos a tener que rentar uno de esos abanicos profesionales. Pero no tuvimos que hacerlo. Lo que sí tuvimos que esperar, que se secara todo eso a su tiempo. Así que no he podido grabar, no he podido hacer nada. Además, bueno, las cosas siempre pasan por algo. Bueno, chicas, así que comenzamos este nuevo vlog. Me siento ya muchísimo mejor. Se nota, se nota. Y gracias a Dios que me siento mejor porque dentro de muy pronto tengo otro viajecito que tiene este viaje planeado desde hace tiempo. Así que sí. Un viaje solo, solita, sola, solita en mi habitación. Pero nada, ya les compartiré más al respecto sobre ese viaje y obviamente las voy a llevar conmigo. Muchas me preguntaron que por qué no grabé mucho cuando fui a República Dominicana. El vlog que les compartí fue súper cortito y en verdad fue un viaje de pocos días. Y no sé, como que quería disfrutar a mi familia, no quería estar ahí con la cámara siempre. Y además no fuimos para ningún lado, no hicimos nada. Es más, en este viaje, primer viaje que vamos el esposito y yo, y nos rentamos carro. Como fueron pocos días, mi hermano nos fue a recoger y luego nos fue a llevar al aeropuerto. En verdad quería disfrutar a mi familia y le estaba comunicando hoy por Instagram de que obviamente, porque muchas de ustedes me dijeron, Karina, te extrañamos, porque tenía como una semana que no mostraba mi cara por Instagram. Y entonces, bueno, les compartí de que yo dejé todo programado para no estar ahí con el teléfono, todos los posts, todas las fotos, lo dejé programado tanto en Facebook como en Instagram. Es un secretito que hacemos muchas bloggers, influencers, youtubers. Así que para las que no sabían, aprendieron algo nuevo. Muchas de las cosas que ustedes ven en las redes sociales, especialmente en Facebook y en Instagram, son programadas. Especialmente si esa persona que tú sigues está de vacaciones, deja la mayoría de los posts programados porque muchas veces si van un viaje internacional, la señal o no encuentran wifi o es muy costoso el roaming, todas esas cosas. Así que en este viaje, 2 días antes de irme, comencé a programar día por día las fotos de Instagram y de Facebook para tenerla ahí el día, la hora, y se subía sola. Obviamente yo entraba, el esposito llamándome, no falla, no falla. Señores, yo quiero saber quién se identifique conmigo y quiénes de ustedes a veces hacen mezcla de comidas o de meriendas raras. Le voy a mostrar, señores, lo que acabo de comer o de mezclar. Ay, Dios mío, yo hago una mezcla a veces y me quedo, pero Karina, te vas a comer eso, pero está deliciosa. A mí me gusta mucho la combinación de dulce y salado. Oh my God, me fascina. Bueno, como me toca mi merienda, estaba comiendo almendras, se me acabó las almendras. Así que encontré esta que la tenía en mi cartera, porque yo siempre ando con una merienda en la cartera. Y nada, almendras, frutos secos. Me estoy comiendo este snack. Ay, pero quiero como algo saladito. Voy a la nevera. Yo soy, señores, amante de los pepinillos, de los picos. Mi hija y yo somos unas locas comiendo picos. Así que dije, oh my God, déjame ver cómo sabe. Mire, así corté un pepinillo por la mitad y luego lo corté en pedacitos y me lo estoy comiendo con las almendras. Oh my God, déjame que las almendras no tienen ningún sabor. Y sabe tan y tan rico esa combinación. Primera vez que lo hago y me encantó, y obviamente tomando mucha agua. Wow. Así que ahora les toca a ustedes compartir aquí abajito en un comentario qué mezcla de comida, bebida, no sé, bueno, lo que sea. Cosas raras que ustedes combinan y comen, ya sea de comida o de merienda, y no me vengan con que, ay, yo no como esto. No, no, no. Vamos a ver, que la voy a estar leyendo. Miren cómo está esta habitación, señores, todavía. Miren, miren el reguero. Ya gracias a Dios que la alfombra está totalmente seca. Ahora lo que le dije al esposito que hiciera es que le diera un shampoo para limpiarla de verdad con jabón, bueno, jabón especial para alfombras, para que no se quede el mal olor, aunque no huele.
así feo porque yo le he estado agregando, ¿cómo que se llama? Febreze. Y eso ayuda para los malos olores. Hoy ya es martes y todavía no lo he hecho. Le dije el domingo y me dijo, no, los domingos no se limpian alfombras durante la semana. Hoy es martes y no lo he hecho. Obviamente yo no puedo trabajar así. Yo no puedo grabar, no puedo hacer nada. Si yo en verdad tuviera la fuerza de hacerlo, lo hago yo. Porque antes yo hacía todas esas cosas, pero ya saben, con mi condición estoy limitada a muchas cosas y eso a veces me frustra, sí, porque depender de otra persona que te hagan las cosas, como que, oh my God, bien. Bueno, señoras, que estoy haciendo la mezcla para hacer el pan de harina de almendras. Creo que se lo compartí anteriormente, pero no lo compartí cómo hacerlo y muchas de ustedes me preguntaron y me acordé después que había mezclado todos los ingredientes, pero le voy a dejar la lista de los ingredientes en la cajita de información. Yo lo estoy haciendo diferente. En esta ocasión, cuando vean las instrucciones en la cajita de información, van a ver que separe la yema con la clara, que haga esto. No, yo dije, pero espérate, ¿por qué hay que separar las cosas si se van a juntar? Así que lo puse todo en la licuadora y mezclé todos los ingredientes. Así es como yo lo estoy haciendo hoy por primera vez. Vamos a ver si sale igual. Aquí está mi molde. Le puse un poco de mantequilla con este pedacito de servilleta muy fancy, pero no tengo esas brochitas que se usan, no. Así que lo puedo hacer con los dedos, con un pedacito de servilleta. Y le voy a agregar la mezcla al molde. Ya puse también a precalentar el horno a 350. Así que estoy esperando que se caliente. Bueno, señores, no puedo hacer esto con una mano, me pesa. Así que espera, a ver si la puedo poner aquí. Ok, ya esto está listo para poner al horno por 30 minutos a 350 grados Fahrenheit. Ya lo estoy precalentando. Y ya, y eso es todo, señores. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si le agrega un poquito de queso mozzarella por arriba? Ay, ¿será? Ay, no sé qué hacer. Vamos a agregarle un poquito de queso. Debe saber bien. Ok, señor, le voy a agregar aproximadamente un puñado. Todo lo mío es así. Un chin de esto, un chin de lo otro. Vamos a agregarle un poquito más porque total, para lo que queda ahí. Y ahora sí está listo para ir al horno. Dos cosas que he hecho diferente es que agregué todos los ingredientes en la licuadora. No lo hice por separado como dicen las instrucciones. Y le agregué queso. Bueno, ya hace 15 minutos, vamos a darle una chequeadita al pan. La la, está subiendo. Bueno, señores, esto llegó a su fin. Vamos a ver. Quedó bien doradito. Y eso es debido al queso. Porque el anterior, ay, no me quedó así. Ay, espérense. Estoy haciendo todo con una mano. No, voy a tener que poner la cámara aquí arribita. ¿Por qué no puedo hacerlo con una mano? ¡Oh, my goodness! ¡Wow! Se ve súper chévere, nice. I love it, I love it. El queso se derritió. ¿Qué pasó? Dígame si eso no se ve delicioso, señores. ¡OMG! ¡Wow! Bueno, lo voy a poner ahora en un plato. Ahí está nuestro pan. ¡Yay! ¡Uy! ¡Riquísimo! Y está súper caliente, señores. Súper, súper caliente. Un poquito de mantequilla, un quesito y ya. Y un cafecito. ¡Oh, my God! Delicioso. Y este es el pan de cada día, señores. Lluvia, lluvia, tormentas. Ay, Dios mío, pero este labial está mucho con demasiado. Ustedes nunca me han visto con un labial así tan chillón. Hello, hello, mi gente bella, preciosa, ¿cómo están? Hoy es viernesito, viernesito social, viernesito de sabrosura. Me veo súper roja, ¿y por qué? No sé por qué. Bueno, chicas, he estado un poquito malita. No sé si le había comentado que esta semana, bueno, hoy es viernes, el domingo me voy de viaje. Creo que lo he estado diciendo.
El miércoles tuve que ir al médico a inyectarme porque pensando en el día, bueno, no me estaba sintiendo bien y decía, no, no voy, no voy, porque siempre que voy como que me pongo un poquito peor porque comienzan a tocar y a darme, oh, aquí me veo mejor. Oh, sí, creo que la luz de allá estaba muy buena. Pero bueno, nada, tuve que ir al médico entonces a inyectarme. No tengo que ver al médico como tal, sino a la enfermera, me hacen la terapia y me inyectan. Oh my God, señores, me tocó una tipa nueva. Yo no podía sentarme, no podía caminar del dolor de las inyecciones. No sé qué ella me hizo por ahí atrás en las nalgas, porque, oh my God, acabó conmigo. Y en verdad, y no sé, parece que ya esa, como le digo, esas inyecciones como que ya no me están calmando el dolor, no están funcionando como funcionaban antes. Así que todos estos días me la ha pasado. Pero nada, hoy estoy un poquito mejor, gracias a Dios. Así que me arreglé un poco porque quiero hacer un en vivo, un live, así sin anunciar y sin nada. Pero quería hacerlo en la... Todavía no estoy así al 100%, déjeme decirle, si hablo un poquito de disparate. Y me tomé una pastilla hace ratito para el dolor porque estoy tratando de tomarme todos mis medicamentos que yo por lo general no me tomo porque me voy de viaje y me voy de viaje sola. Entonces tengo miedo de que, ay Dios mío, de que me empeore y yo no puedo perder ese viaje. Pero nada, voy a hacer un en vivo en el Instagram de la boutique, de Sari Boutique. Para las que no saben, tengo una boutique en línea de ropa para las chicas bellas, preciosas, todas ustedes. Bueno, entonces esta semana hemos estado teniendo una promoción o una oferta de Back to School, de regreso a clases, donde tenemos todo el inventario a 25% de descuento y señores, y el total de todas las ventas que hayamos tenido en esta semana, desde el domingo hasta este domingo que se termina el especial, vamos a donar un 10% del total de las ventas de esta semana para comprar útiles escolares para los niños necesitados. Esto es algo que yo vengo haciendo por años y no es algo de que yo comparto y de que estoy diciendo. Tengo como, creo que como 5 años o más. No recuerdo bien, pero tengo años haciendo esto. Que este año, como tengo la boutique, iba a tener un especial. Dije, ¿sabes qué? Vamos entonces a incorporar la tienda y donar un poquito más. Muchas ya han hecho su comprita, así que yo he ido comprando útiles escolares y honestamente, aunque no haya vendido nada, yo como quiera lo iba a comprar, los útiles escolares, porque es algo que yo hago todos los años de mi bolsillo, no le pido nada a nadie. Bueno, sí, el esposito me tiene que dar algo a mis hijos, es algo que ya le digo, hey, llegó la temporada, y ellos me envían un dinerito, por decirlo de esta manera, lo que yo puedan. No los obligo, pero sí tienen que dar algo. Así como yo les digo, ustedes son bendecidos, que tienen trabajo, que tienen todas esas comunidades, hay personas que no. Y para mí la educación, señores, es súper, súper importante. Y a veces me da tanto dolor de que un niño no pueda ir a la escuela porque no tenga zapatos. Un niño no puede ir a la escuela porque no tenga un lápiz o una libreta. Nada. Y no sé, tal vez no es mucho lo que yo aporte, pero si puedo proveerle por lo menos a un niño un bulto lleno de cosas, de los útiles básicos, por lo menos libreta, pega, borra, los crayolas, cositas así, que no tiene esa posibilidad de comprarle a sus niños una libreta, un lápiz para que vayan a la escuela. Y en verdad que eso a mí, oh my God, me pone mal. Así que todos los años trato de ayudar lo más que pueda a diferentes familias, y como le dije, eso es algo que yo no comparto. Creo que lo compartí una vez en un blog hace un par de años, no sé, porque tengo mi centro de empaque en el cuarto de las visitas, tiene un reguero, porque ese año, gracias a Dios, me fue súper, súper bien, económicamente hablando, no de donaciones, ni que yo pedí a nadie, no. Y ese año creo que pude enviarle útiles escolares casi a 50 niños, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, pero sé que ese año fue grandioso, fue fabuloso. Y ahora lo estoy compartiendo porque obviamente lo hice público para así llamar la atención por medio de la boutique y para entonces llegar a más niños, a más personas. Bueno, no le iba a mostrar eso ahora, pero estoy cargando mi teléfono, quiero que esté 100% para luego hacer el live. Así que aprovecho y le muestro. Compré estos dos labiales en Target, que es de la marca Kai para mí. Es una marca diseñada por latinas, para latinas.
Este es el primer liquid lipstick. Me encantó el color cuando lo vi, que es un rosita palo, rosa viejo, como le decimos en mi país. Pero señores, cuando me lo puse, es un rosado mucho más clarito. Saben que yo no soy muy amante del rosado, así. Como, bueno, le voy a hacer un swatch. Y al ser tan caro, decidí entonces ponerme este arriba. Y dije, oh my god, muy chillón. Muy chillón para mí. Y un color bien vibrante. No sé si me queda bien. Déjenme saber si les gusta cómo me queda. Porque yo no uso esos colores así. Siempre son más apagaditos. Las puse aquí arriba de la mesita. Espero que puedan ver. Vamos a comenzar con este, que fue el primero que elegí. Este color en verdad que me gustó bastante. Pero no pensé que iba a salir tan clarito. Dice aquí que es de la marca KI. Para mí. Y crema de labios mate. Y ese es en el tono Bear It All. Así es que luce, como pueden ver, se ve súper más claro del envase. No sé si ustedes lo pueden distinguir bien, pero en verdad que yo pensé que era un poquito más oscuro. Vamos entonces con este, que en verdad me encantó esta idea del dúo. Este es en el color, déjame ver, este es en el color Ballerina. Y este yo me lo esperaba de que fuera así de intenso, porque obviamente se ve en el packaging de que es así. Y por último, tenemos este labial. La verdad que la fórmula se siente súper suavecita y cremosa. Bueno, señores, la batería me dejó a pie, tuve que irla a cambiar y cargar la otra. Pero nada, como les estaba mostrando, así lucen los tres labiales. Me voy a poner este para tratarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no ponerme ya los tres? Lo que sí estoy notando es como que se desgastan súper rápido. No hace ni una hora que me lo puse. Y mira, aquí, aquí, aquí. No he comido, no he bebido, bueno, agua solamente. Me estoy mirando en el espejo que tengo aquí al frente. Se siente súper cremosito. Oh my god, se me ven unos labios gigantes. Pero yo me lo veo súper gigante. No sé si es porque tengo tres labiales al mismo tiempo. Ok, ahora estoy frente a la ventana. Déjenme saber qué ustedes opinan. ¿Les gustó el último labial? Este es el labial en barra. Este no es liquid lipstick ni nada. Bueno, chicas, voy a chequear si mi teléfono ya terminó de cargarse para hacer el live. Es un live cortito. Nos chequeamos más tardecito. Ah, y las que no me siguen aún por Shop Sari o Sari Boutique, aquí le voy a dejar el handle para que vayan y nos sigan por Facebook e Instagram. Nos chequeamos más tardecito. Bye. Comemos casi siempre. Salimos a comer los viernes, pero dije, ay, no quiero estar. Como que me estoy tratando de cuidar bastante para mi viaje del domingo, que le he hablado 20.000 veces el viaje, pero no le he dicho para dónde voy. Bueno, mis chicas, para cuando ustedes estén viendo este vlog, este vlomingo, yo estaré camino a Las Vegas. Mi primera vez viajando a Las Vegas, pero el lunes comienza una convención, una de las convenciones más grandes, si no me equivoco, de vendedores, de ropa. Todo esto es por la boutique, por Sari Boutique. Así que me voy el domingo y regreso el miércoles, bueno, casi jueves, porque llego aquí, oh my god. Lo único, señores, es que un viaje súper largo, como de 4 o 5 horas y pico, creo que 6, no recuerdo. Yo sé que es un viaje súper largo. Voy a hacer escala en Los Ángeles y de Los Ángeles tengo que tomar otro avión. Esa era la preocupación mía, de que si no me sentía bien, mi condición, porque voy a viajar sola. Espérense. Primero, cuando yo le dije de esta convención y voy para Las Vegas, todo el mundo quería ir. Y al final de cuentas voy sola. Primero el esposo, yo voy contigo para que no viajes solo, un viaje tan largo. Él nunca ha ido para allá, así que perfecto. Yo en verdad no quería mucho que él fuera, porque no es un viaje de placer, es un viaje de negocio y voy a estar en una convención, hay que caminar mucho, tengo que reunirme con los vendors o los suplidores, ¿no? Y tengo que ver la ropa, voy a coger algunos cursos o ver charlas de las tendencias, lo que viene ahora para temporada otoño, invierno, navidad, todas esas cosas. Así que voy a estar súper ocupada. Así que ir con él hubiese sido un poquito, no creo que lo hubiese aprovechado al máximo, siendo totalmente honesta. Le digo a mi hija, porque con ellos ya ha sido perfecto. Ella me dice, sí, está bien. Ella había tomado sus 2 semanas de vacación. Le tocaba
creo que en junio. Yo le digo, pero trata a ver si puedes cambiarla, toma una semana en junio y la otra la tomas en agosto y podemos irnos para Las Vegas, las dos juntas, estamos ahí, más, añadimos un día más para salir para aquí, para conocer, ir a Arizona, al Gran Cañón, todo eso. Y ella, sí, 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 señores, pueden creer lo que ella hizo, le doy la fecha como 20,000 veces. Habla con su jefe, le pide si puede cambiar las vacaciones. Eso es lo que ella hizo cuando lo solicitó. Puso que era septiembre 11, la semana de septiembre 11. Sí, sí. Y no, es agosto 11 y ya obviamente él no se la va a cambiar otra vez, porque ya esa fecha, esta fecha de agosto 11 ya alguien la tomó, qué sé yo. Ay, 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 sí que sí, ella iba a ir conmigo, teníamos todo planeado. Y cuando yo estamos hablando un día, me dice, ay, que para septiembre y nos vamos, que para tu cumpleaños. Y le digo, no, pero la convención no es para septiembre, para mi cumpleaños, es en agosto. Me dice, ¿qué? Si yo solicité esa semana entera para irme contigo. Yo le digo, no, querida, era en agosto, así que me voy sola, me voy sola. Así que estoy súper emocionada porque esta va a ser una experiencia nueva para mí. Nunca he ido a ese tipo de eventos, de convenciones, y estoy súper emocionada porque ahí voy a ver de primera mano el inventario, las telas, la ropa, otras cositas que quiero traer para la boutique. Se viene otra sorpresa, oh my god, porque estuve viendo unas cositas y dije, oh my god, lo quiero para la boutique. Obviamente no he comprado más cosas aparte de las cosas del primer lanzamiento, porque somos una boutique pequeña, estamos comenzando y se hizo ya una inversión para el primer lanzamiento. Ya poco a poco iremos añadiendo más prendas, más cosas. Y vi algunas cositas por ahí que me gustó. Lo único que le puedo decir es como de accesorios, cosas así. No tanto ropa, pero de accesorios sí vi algunas cosas que me gustaron bastante. Y lo que me gusta es de ir en persona a esa convención, es de que, como le dije, voy a ver la calidad, la tela, todas esas cosas, porque para este primer lanzamiento, obviamente, los suplidores que utilicé fue todo en línea. Y en verdad no te envían samples, cosas así. Así que ahí fue como que a ver si este sale bueno, si sale malo. Y bueno, para mí es muy importante tener outfit, prenda de vestir de buena calidad. Y déjeme decirle, siendo totalmente honesta, no creo que le haya compartido esto. Dos de los vendors, de las personas o de las compañías que compré ropa, en una de ellas no me gustó la calidad. Para nada. Yo dije, no, esto lo tengo que devolver, yo no puedo vender esto, está mi reputación en juego. Uno de ellos lo llamé, me dijo, sí, no hay problema, me devolvieron mi dinero, obviamente menos el envío, corrió por mi cuenta. El otro, no, que tienes que esperar que te den un código para tú enviarlo. Pasó un mes, dos meses, así que ahí yo tuve esa pérdida. Yo esa vez que no voy a fuñir más con esto, y ya yo sé que a esos no le compro más. Así que preferí comerme esa pérdida, como quien dice, por decirlo de esa manera, que poner esas prendas que no me gustó en la boutique. Dije, no, para nada. Así que estoy súper ansiosa que llegue el domingo, bueno, el lunes, que es el primer día de la convención. Así que estén pendientes, señores, a Instagram, las historias de Instagram, porque ahí les voy a estar compartiendo, obviamente, siempre y pueda. Y la bendita señal del teléfono, ay Dios mío, usted no sabe la frustración que tengo de este teléfono con la señal. Bueno, es otro tema. Sí, deseo mucha suerte, buen viaje. Le estaré compartiendo desde Las Vegas, Nevada. Hay otra cosa, recuerden que el domingo 11 de agosto, es decir, hoy, cuando usted está viendo este vlog, es el último día donde pueden aprovechar el 25% de todo el inventario en Sari Boutique. Aquí le voy a dejar, pueden ir a sariboutique.com a hacer sus compras. Y por cada compra que hagan, vamos a estar donando 10% para comprar útiles escolares para niños necesitados. Bueno, ahora sí me despido. Un besote, se les quede gratis. Nos vemos en el próximo domingo. Bye bye.